hablaba yo con los policías y mis oficiales, de que felicitando, definitivamente necesita reconocer de que se está haciendo un buen trabajo, se está supervisando que lo estén haciendo bien, ya que nosotros manejamos las estadísticas, ya tenemos 2 meses de no tener un homicidio en lo que va agosto y septiembre. Les digo yo que hay que trabajar igual o mejor para tener estos índices que tanto pues causan impacto en la ciudadanía. Lo que nos está dando bastante trabajo ahorita son los robos. Sin embargo, se ha capturado bastante gente. El fin de semana se capturaron alrededor de 3 personas por robo. Ahorita en la mañana se capturaron 2 más por robo en el lado de West End. Se capturó una persona por orden de captura por el delito de tentativa de homicidio. Se está verificando si ya se había presentado, pero igual la orden estaba vigente hasta que los juzgados digan lo contrario, pues se va a poner en libertad. Así también, como dice usted, el fin de semana se hizo el decomiso casi como de 1000 pies de madera de caoba. Se decomisó la lancha, se está investigando quién es el dueño para que responda ante el Ministerio Público o ante los juzgados competentes el porqué de la madera o si tiene algunos documentos. Un accidente de tránsito en el sector de Brick Bell, solo con daños materiales, y la Policía Nacional pues con sus patrullajes, con los operativos de registro en los establecimientos públicos, ha mantenido el orden hasta ahora, pues creo que índices que podemos manejar.